Santa Inés es el escenario de la leyenda Maese Pérez, el organista, que publicó Gustavo Adolfo Bécquer en el periódico El Contemporáneo, del que era redactor en diciembre de 1861. De esta leyenda podemos decir que es un homenaje a la música, que para Bécquer era la más sublime de las artes y que se deja ver pues, en esa música, ¿no?, que sale del órgano incluso cuando Maese Pérez ya ha fallecido. Es también un homenaje a la Sevilla natal de Bécquer, y lo podemos ver pues, en esa serie de nombres de calles que Gustavo hace que aparezcan en la narración. Pero es también un homenaje a esos comerciantes que llegaron a Sevilla procedentes de Flandes en el siglo XVII, que fueron caballeros 24, que son uno de los personajes que acuden a la Misa del Gallo en Santa Inés. Una cosa muy interesante de esta leyenda es que podemos ver que hay dos ambientes, dos escenarios, ¿no? Uno de ellos es el interior de la iglesia, en el que se desarrolla la parte más sublime y en el que Bécquer utiliza un lenguaje muy poético, un lenguaje muy cuidado, muy culto, para describir el sonido majestuoso del órgano y la belleza sublime de la música. Y el otro ambiente pues, sería una especie de cuadro costumbrista que, en la descripción que hace Bécquer, de esa gente que acude al convento de Santa Inés y que se desarrolla pues, en el compás del convento y en las calles aledañas. Son bueno, pues, personajes como la demandadera del convento o como la vecina las que nos traen al recuerdo ese lenguaje que utilizaban los sevillanos de la época. Es, en resumen, un gran ejemplo de la magnífica prosa de Gustavo Adolfo Bécquer.